Padre Hurtado, así que te imploro también tu intercesión. Otro santo que yo quiero mucho es San Antonio de Padua, gran predicador. San Antoni. Otro que era medio gritón, bueno, no me acuerdo, dicen que era gritón, pero San Juan Crisóstomo. Y también le pido a San Blas que me cuide las cuerdas vocales. ¿A quién? San Vicente Ferrer, otro gran predicador dominico. Bien. ¿Cómo han amanecido? Bendecido. Muy bien, y bendecido también. Bueno, hoy vamos a recibir sanación en dos áreas. Primera área, nuestra relación con los bienes de la tierra. Y podría decirse, junto a esto, el miedo al futuro. O si se quiere, también el miedo a la muerte. Son todas áreas que están relacionadas entre sí. ¿Quién quiere ser sanado en alguna de estas áreas? Levanten la mano. Levanten la tercera mano. Si pueden, levanten. Bien. Vamos a ver que la suegra de Pedro fue sanada en esta sala. Le dije que iba a hablar de la suegra de Pedro, ¿no? ¿Dónde están las suegras acá presentes? Levanten la mano las suegras que les conviene, ¿eh? Porque las vamos a tratar muy bien. Segunda área, que también está vinculada, esto tiene que ver con, a ver, en México hablan de las mujeres enojonas. Acá en Chile no. Acá no hay mujeres enojonas. ¿Saben lo que es una mujer enojona? No. Están enojadas con todos, con la vida, con Dios, con los vecinos, con el marido, con los hijos, con la madre, con la madre. La madre que me parió. No es mala palabra parir, ¿eh? Había una ópera que decía, y viva la mamá que a mí me parió. Estaba contento con su mamá. Entonces, vamos a ser, a ver, curados en esta, a ver, en esta, este celo, a veces, que surge de una indignación verdadera, pero que luego se instala y se vuelve un estado habitual. Quiero decir esto. El enojo como pasión, como emoción, es buena, es bueno, es una buena pasión. Pero es bueno cuando el enojo se vuelve fuerza motriz para cambiar las situaciones y no como cuando paraliza, como a la suegra de Pedro, el enojo la paralizó, la tiró en la cama. Se volvió una suerte de estado habitual, de parálisis, que no produce ningún cambio, ninguna transformación. Bueno, vamos a entonces a leer el texto. El texto es, de nuevo les digo, el capítulo 1 de San Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Bien. Primera
primera referencia. Vamos a tratar de ver la enfermedad de esta mujer. Estamos en una, con una mujer que es la suegra de Simón. Por lo tanto, ¿en qué edad mínima estaría? Bueno, un poquito menos, en aquel entonces un poquito menos. Pero estamos en una edad, en una mujer de edad madura. Ya no se cuece el primer hervor. Ya es una vaca baqueteada. Baquetear significa, a ver, viste por ejemplo un mueble que lo llevaste para acá, lo llevaste para acá, lo llevaste para acá. Ya está baqueteado el que está sacudido, ¿no? Ya es una vaca baqueteada. Bien, tenemos entonces una mujer madura. Probablemente que nos pausa. Acá nadie pasó por esa etapa, bueno, ya les va a llegar. Bien, a las monjas eso no les pasa, ¿no? Mira, segundo, es suegra de Pedro, suegra de Simón, por lo tanto, a ver, digamos, ¿ella es la mamá de quién? De la esposa de Pedro. Piensen en la organización familiar de aquel entonces. En esa casa vivía Simón, muy probablemente con la esposa. Raro que no se la nombra aquí a la esposa, pero probablemente la esposa vivía. De hecho, en alguna de las cartas de San Pablo, habla de que Cefas iba con una mujer cristiana, probablemente su esposa. Así que, pregunto, ¿quién les parece que trabajaría para llevar el pan a la casa en ese contexto? La mujer preparaba la comida, pero ¿quién traía los pescados para comer? Ahí vamos a ver que ahí aparece un problema. Pero enseguida volvemos sobre ese tema. Entonces tenemos una mujer madura, emparentada con Simón, muy probablemente dependiente económicamente de Simón. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? No quiere decir que ella fuera un inútil, ¿no? O que no fuera laboriosa, pero económicamente, la organización económica, o sea, el dinero fundamentalmente, salvo para algunas artesanías que las mujeres pudieran hacer, el dinero fundamentalmente, o los recursos, en cualquier hogar, hasta no hace mucho, venían fundamentalmente por vías masculinas. Tercero, parece que están, no sé si están haciendo andar alguna maquinita por ahí, pensé que había prendido un generador. Tercero, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué enfermedad tiene? Fiebre. ¿Saben que la palabra fiebre en griego tiene la misma raíz que la palabra fuego? Pir, de viene pira. Estaba enfuegada, se podría traducir. Estaba pirusa o pirususa, que es el fuego lo tenía por dentro, ¿no? No es una fiebre como síntoma, es una enfermedad, según la descripción, que es como un fuego. Es como un fuego, pero no es el fuego del Espíritu Santo, ¿eh? Que quede claro, hay una diferencia entre el fuego del Espíritu Santo y el de fuego. Es un enojo, una bronca, una indignación constante que ha tomado hasta los propios huesos. Esto es la descripción
que con solo la palabra fiebre se está haciendo. Y cuarto, veamos el efecto de esta enfermedad. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo está? Acostada. En cama, acostada, postrada. ¿Está en situación vertical? No, está en situación horizontal. O sea, es un fuego que la postra, no que la activa, sino que la paraliza. Y quinto, podemos entender cuál es el efecto de esta enfermedad a partir de lo que pasa cuando ella es curada. ¿Qué pasa cuando ella es curada? Se pone a servir a Jesús y a la gente que estaba allí. O sea, entonces no solo es una fiebre que la paraliza, es una fiebre que bloquea su capacidad de servicio. Y de hecho es interesante notar que su servicio será al final espontáneo, sin que nadie se lo pida. Surgirá, así como sus mismos huesos estaban como brasas encendidas, sus mismos huesos se volverán una fuerza motriz que ponga lo mejor de sí al servicio de los demás. Bien, hasta aquí un poco la descripción del perfil de esta mujer y de la enfermedad que tenía. Ahora vamos a ver por qué. Yo voy a hablar de dos hipótesis. Lo que voy a decir ahora son dos hipótesis, porque en realidad no sabemos más que esto de la suegra de Pedro. Como sabemos poco, los teólogos, biblistas y teólogos han comenzado a levantar conjeturas con respecto a cuál es el significado de esta enfermedad y cuál es el origen de esta enfermedad. Yo voy a tomar dos. Una de un teólogo un poco... A ver, este teólogo ha sido un poco controvertido hace unos años. Es un alemán, se llama Drebermann. Pero ha escrito un libro, El mensaje de las mujeres, que es muy bonito. Realmente es muy bonito, es un comentario sobre este texto. Y que quiero tomarlo para mostrar que realmente hay ahí una enfermedad y de la cual vamos a sanar. Tiene que ver con Pedro, o sea, ella es la suegra de Pedro. Pedro se había encontrado con quién hacía poquito. Lo vamos a leer en el Evangelio este domingo. Cuando Pedro se encontró con Jesús, Jesús le dijo, síganme. Y Jesús y Pedro y su hermano Andrés, abandonándolo todo, digan, lo abandonaron todo y lo siguieron. A ver, ¿dónde están las suegras acá? Suegras que tienen hijas. Hijas que dependen económicamente de sus maridos. Hoy en día, ya no hay mucho de eso. Pero supongamos que tu hija depende económicamente de su marido, o sea, de tu yerno. Yerno. Ese sí es un yerno. No es un yerno, tranquilo. Buenito, ¿no? Es un yerno. Este aquí que tu yerno, del cual depende tu hija para vivir y los nietos, es un volado, es un romántico. Resulta que apareció no sé quién, un tal Jesús de Nazaret, encima de Nazaret, viene. ¿Quién conoce a...? ¿Y quién lo...? ¿Conocería? ¿Quién lo juna al de Nazaret? Y no sé qué le dijo. Y dejó todo. Dejó el trabajo. Dejó el bote. Dejó las redes. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿A alguno le pasó algo parecido? ¿No? A ver, ¿qué le dirías vos a tu hija si tu yerno se fue detrás de un predicador itinerante? Tipo, ¿Jaime acá? Yo quiero acompañarlo a Jaime predicando por Buenos Aires.
por Paraguay, por México, ¿viste? Y entonces Luciano se va con Jaime y deja a tu hija plantada en la casa, y la que refriega y cuida a los críos y hace todo es tu hija. Vos como suegra, acá te empieza a subir una vena, se me empieza a hinchar por acá, otra por acá. ¿Me están siguiendo? ¿Pero qué hay en el fondo de todo esto? Fíjense, hay un modelo social que el reino de Dios viene a relativizar. Un modelo social de trabajo, de producción, de organización de las familias, que el reino de Dios no viene a invalidar. No estoy diciendo aquí que Jesucristo haya venido a invalidar este modelo de organización social y familiar. Estoy diciendo que ante el advenimiento del reino de Dios en Jesucristo, Pedro encontró la perla preciosa y dejó todo. ¿Cuál es la filosofía de Pedro, de Simón en este caso? Pero hay tantos peces en el mar de Galilea. ¿Por qué te vas a preocupar si Dios va a proveer de todo lo que necesitamos? Sobra la comida en el mundo. Además ellos tenían ahí el mar. Cafarnaúm está ahí pegado al mar, ¿eh? Uh-huh. O sea, el mar estaba como de acá al río Cañe. Caminando 100, 200 metros ya podían tomar el botecito y tirar la red y sacaban un montón de peces. No hacía falta ir a comprar a Estados Unidos nada. Estaba todo al alcance de la mano. Pero la suegra tenía en la mente, la doña que no sabemos el nombre, tenía en la mente formateada según los parámetros sociales de aquel entonces. El reino de Dios pone en tela de juicio esos valores considerados inmutables e intangibles. ¿Ella acepta? No. Ella se rebela contra esta realidad y por eso se enferma. Pero no solo se enferma por eso. Vamos a imaginarnos la escena todavía un poquito más en detalle. Jesús había ido justamente con Santiago y Juan a la sinagoga y la suegra se entera de que ese loco itinerante por el cual Pedro había dejado todo viene a mi casa. A la vieja le agarró un ataque de pirón. ¿Te imaginas? Pero ¿cuáles son los? Fíjense, lo que no se daba cuenta la señora era, en primer lugar, de que Pedro había encontrado la perla preciosa. No se daba cuenta de que Pedro tenía razón de que el mar de Galilea estaba lleno de peces y que en cualquier momento podían ir, tirar la red y sacar todo lo que necesitaban para comer. Que no hacía falta preocuparse por el mañana porque el mañana ya estaba asegurado en las manos de Dios. Y que se podía vivir de una manera distinta como se había vivido hasta ese momento. Ella tenía miedo al futuro. Ella tenía miedo al hambre. Ella tenía miedo a la soledad. Digan, miedo al futuro. Miedo al hambre. Miedo a la soledad. ¿De qué vamos a vivir? Miedo a la pobreza. Tal vez, fíjense, el miedo a la pobreza tiene que ver a veces con carencias que la señora o esta mujer habrían tenido en otras etapas de su vida. ¿Me están siguiendo? Sí, padre. ¿Y qué hace Jesús? La cura de todos esos miedos.
después vamos a ver cómo. Pero si ya Jesús curó a una suegra hace bastante tiempo de todos esos miedos, las suegras que están acá pueden descansar tranquilas. Y las que no son suegras también, y los que somos suegros, usted debe ser suegro ya, más o menos, todavía no es suegro. Ah, bueno, todos los demás, con hijos o sin hijos, también podemos abrigar la esperanza de que Jesús nos va a curar del miedo al futuro, del miedo a la pobreza, del miedo a la soledad. Fíjense, todos estos miedos tienen que ver con el futuro. ¿Qué le pasó a la suegra? Pensó en el peor escenario frente a lo que estaba pasando, que era el advenimiento del reino de Dios y que Pedro hubiera dejado todo por seguir a Jesús. Ella pensó en el peor escenario. Digo, a ver, vamos a analizar. Cuando algo sale mal, cuando te enfermas, por ejemplo, ¿cuál es tu escenario mental? Supongamos que te enfermas, tal vez acá haya alguna persona que haya atravesado un cáncer, ¿no es cierto? Es muy probable. Cuando el médico te diagnosticó cáncer, ¿cuál fue tu escenario? ¿Me voy a morir o me voy a curar? El miedo, lo inseguro, lo impreciso respecto del futuro. Son miedos que se activan frente. Hay personas que tienen, que no reciben más de Dios porque tienen miedo a perder la libertad. No, yo con la cuota de Espíritu Santo que tengo hasta ahora estoy contento. Porque si a ver todavía si Dios me da más y me pide más. Porque claro, si Dios me da más, tal vez me pida más. Por las dudas, Señor, no me des más. Entonces, ¿quién quiere ser curado de estos miedos? Levante las dos manos, las tres, las cuatro. Esta es la primera hipótesis. Ahora voy a ver la segunda hipótesis. Ahora voy a seguir no tanto a Dreberman, como recién te decía, voy a seguir a otro teólogo jesuita, que es Juan Mateos. Tiene un comentario de cuatro tomos, cada tomo grandote así, sobre el Evangelio de San Marcos. El último fue publicado póstumamente, un libro español, con su acompañante que trabajó en estos comentarios, Fernando Camacho. Él desarrolla otra visión, pero que no es contraria a la que recién les refería respecto de cuál es el mal que padece esta mujer. Dice Juan Mateos que esta mujer, ese fuego, esa fiebre, lo lee a la luz del profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? También era un profeta de fuego. Y bastante, para nuestro modo de pensar, bastante intransigente e intolerante con el mal. ¿Recuerdan lo que hizo Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Recuerdan? Degolló a 800 profetas. Él, solito, después del famoso juicio de Dios en el Monte Carmelo, cuando el Dios verdadero será el que haga caer fuego, justamente, el que haga caer fuego y consuma la ofrenda. Estaban los profetas de Baal, que bailaron como carismáticos y no pasó nada. Y él dijo, Señor, que se sepa que tú eres el Dios de Israel y yo soy tu profeta. Y ahí todo el pueblo dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios, ya ves Dios, ya ves Dios. ¿Y qué hizo el profeta Elías?
degolló a los 800 profetas de Baal que comían a expensas de la reina Jezabel. Bien. El profeta Elías es el profeta del fuego. Es el profeta del celo por las cosas de Dios. Cuando suba al Monte Carmelo, después de todo esto, le preguntará a Dios, al profeta, ¿qué haces aquí, Elías? Me consumo de celo por el Señor, porque los israelitas han abandonado la alianza, han matado a tus profetas, y he quedado yo solo y buscas mi vida. Me consumo de celo. Fíjense, el celo es también una pasión que consume. Me consumo de celo. Es como un fuego que me quema por dentro y abraza mi ser por dentro. Estamos hablando de una pasión que es buena, como todas las pasiones humanas, pero que librada a la lógica de su propio impulso puede destruirnos o puede destruir a los demás. Y ahora bien, ¿en dónde estaría el punto del celo de esta mujer que es la suegra de Pedro? Me siguen. Paso de Elías ahora a Pedro, o a la suegra de Pedro. Hay un detalle que casi pasa desapercibido en la lectura, y que está en la primera parte. Dice, cuando salió de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Pregunto, ¿con quién fue Jesús a la casa de Simón y Andrés? Con Santiago y Juan, que eran los dos hijos de Zebedeo. Pregunto, ¿Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Simón y Andrés? No. ¿Con quién fue? Con Santiago y Juan. ¿De dónde había salido Jesús? De la sinagoga. ¿Con quién había estado Jesús en la sinagoga si fue con Santiago y Juan? Con Santiago y Juan. ¿Había estado con Simón y Andrés? No. ¿Con Santiago y Juan? No con Simón y Andrés. Entonces, Juan Mateo hace esta referencia que es muy interesante y para mí fue muy iluminadora, que no tiene manera de refutársela. Y es la siguiente. Santiago y Juan representan al Israel integrado en la institución. ¿Me siguen? Sí. A ver, Santiago y Juan son los católicos prácticos, los que van a misa. Santiago y Juan fueron a misa. Simón y Andrés, con la suegra, son los católicos, que se dicen católicos, pero que no van a misa. No sé si en Chile hay católicos que no van a misa. ¿Hay católicos que no van a misa? ¿Cuál es la diferencia entre el católico que va a misa? Nosotros decimos católico práctico y católico que no practica. Más o menos igual, ¿no? Pero, fíjense, pensemos desde este... La adhesión a una institución o la resistencia a aceptar los parámetros de una institución. No estoy hablando ahora de una lectura más teológica, sino de una lectura más sociológica. ¿Qué significa cumplir con uno de los requisitos? Voy a leerlo desde el punto de vista sociológico. ¿Qué significa cumplir con los requisitos de una institución y qué significa no cumplir? Si yo cumplo, estoy integrado. Si yo no cumplo, no estoy tan integrado. Si yo no cumplo, y miro por qué, porque en última instancia, quien no cumple es porque no quiere cumplir y porque no presenta una adhesión cordial a los dictámenes institucionales de esa determinada institución. Esto vale para cualquier institución. Por ejemplo, si yo me asocio a un club y pago las cuotas, estoy integrado, y no pago las cuotas, o digo, bueno, si quiero pago, un mes no pago, 3 meses pago, 4 meses no pago,
Es que no me interesa. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un Israel representado por Simón y Andrés, no tan integrado al mundo de los escribas, al mundo representado por la sinagoga. La suegra está ligada a este mundo. ¿Me van siguiendo? Estoy construyendo ahí como la parte del, cuando uno pinta un cuadro, la parte del fondo del cuadro, el telón de fondo. Estamos hablando de personas que frente a la institución manifiestan ciertas resistencias y ciertos reparos. O si quieren, tal vez para ser más precisos todavía, que tienen conflictos con la institución. Pensemos, hoy en día, la mayor parte de los católicos está conflictuado con la institución. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, la mayor parte de los católicos guardan ciertos nudos conflictivos con la institución eclesial. Nudos que pueden tener en algunos casos, por ejemplo, los nudos con papá, con la autoridad, porque la institución tiene un matiz de autoridad. Hay personas que entran en congregaciones religiosas que les cuesta terriblemente la obediencia. ¿Por qué? Porque llevan ese nudo conflictivo que han tenido en la obediencia con su papá o su mamá a todas las áreas de su vida. Ahí tenés una razón, por decirlo, psicológica. Pero también hay nudos ideológicos. Por ejemplo, el tema de la libertad y la autonomía, que son conceptos tan valiosos en nuestra sociedad. ¿Por qué le tengo que hacer caso al papá? ¿Por qué le tengo que hacer caso al obispo? ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está en la Biblia que tengo que ir a misa los domingos? Obviamos cuestiones morales. Por ejemplo, yo estoy integrado en la institución desde chico. A los 14 años ya estaba comprometido en la Acción Católica. Pero me acuerdo los 14 años, ¿de qué le preguntamos al sacerdote? ¿Dónde dice que masturbarse es pecado? ¿En qué parte de la Biblia, padre? Lo desafiábamos. ¿Por qué? Porque determinados límites no son aceptados fácilmente. No son aceptados fácilmente. La sinagoga tenía requerimientos, límites, el apoyo económico, por ejemplo. ¿Por qué tengo que apoyar a esos vagos? Que lo único que hacen es estar ahí leyendo la Biblia todo el día. De hecho, era la tarea de los escribas era estar leyendo la Biblia todo el día. Fundamentalmente. Tengo que mantenerlos. ¡Que vayan a trabajar esos vagos! No se me perdieron, ¿no? Estoy tratando de entender qué pasa. Jesús va a encontrar en la suegra a este Israel, lo voy a llamar así, disidente, que está enojado, que no se siente representado por la institución. Esto es interesante porque este Israel disidente, que en nuestros países está vivo y forma, a ver, la mayor parte de los católicos latinoamericanos están encuadrados en este grupo del Israel disidente. En mi país, por ejemplo, según las regiones, en mi diócesis, te cuento, diócesis de Lomas de Zamora, una diócesis urbana, en el sur del Gran Buenos Aires, casi 3 millones de habitantes. Casi 3 millones de habitantes. 2 millones y medio largos.
muy largos. El porcentaje de los jóvenes y adultos que van a misa todos los domingos llegará al 2%. De los habitantes. Vamos a pasar a... Católicos se considerarán unos 80%. O sea, de esos católicos serán un 3% que van a misa. El otro 97%, de vez en cuando tiene un hijo, por ahí pide el bautismo. Casarse por iglesia es algo que hoy en día ha disminuido muchísimo. Tal vez vayan a una iglesia a pedir una misa por un difunto, cuando es el aniversario. Pero después se van como las cabras a las montañas. Cuanto más lejos, mejor. ¿Se dan cuenta? Y digo, sin llegar a este extremo, el extremo en Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita y muy caliente en este aspecto, pero sin llegar a este extremo en otras en ciudades del interior, tal vez el porcentaje de católicos que van a misa es mucho mayor, pero es también siempre mucho mayor el porcentaje de los católicos que no van a misa, que están peleados con la institución, que van a criticar siempre al Papa, al Obispo, al cura, a la catequista, a la gente que va a la iglesia. Y los que van a la iglesia son los peores. Son todas unas chismosas, criticonas. En mi país, ¿eh? No acá no. Que no conste en la grabación, por favor, ¿no? Porque quiero volver. Entonces, ¿qué representa esta mujer? Representa, yo diría, ese espíritu un poco enojón, anárquico, desconforme. Hay en esa inconformidad con la injusticia, por supuesto que hay un bien. Uno puede estar, a ver, fíjense que uno de los grandes daños que le ha hecho a la credibilidad de la Iglesia, además de los abusos sexuales cometidos por clérigos, ha sido justamente los procesos de encubrimiento que muchos obispos permitieron o de los cuales fueron cómplices. El padrecito este que tuvo problemas en tal parroquia lo llevaban después a otra, ahí tenía otra vez problemas y después lo llevaban a otra parroquia. Son procesos lamentables que han afectado la credibilidad de la Iglesia Católica en todo el mundo, especialmente acá, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Irlanda, uno de los países más católicos del mundo. Entonces, es lamentable todo esto. Pero, dentro de todo, ustedes, como yo, sabemos que este es el pecado de algunas personas, pero que no es la Iglesia. Pero, ¿quién se siente en esa actitud conflictiva con la institución? Va a estar buscando constantemente factores de legitimación de su propia decisión y de su propio alejamiento y de su propia resistencia a los dictámenes institucionales. Siempre va a estar buscando verificar sus propias profecías respecto de la institución. Son todos así. Son todos así. Y vas a estar buscando que sean todos así. Y vas a necesitar, para confirmarte a vos mismo, que son todos así. Esta mujer está atacada por esta fiebre, por este enojo, por esta bronca, por esta resistencia. O sea, acá hay algo interesante a notar.
Un católico que tiene esta actitud no está en paz. ¿Por qué? Porque sigue poniendo su pie en una identidad católica. Porque se dice a sí mismo católico. No es alguien que dice, yo ya no pertenezco más a esa iglesia. Me hice evangélico, me hice mormón, me hice testigo de Jehová, me bauticé de nuevo, me hice ateo, punto. Yo ya no soy más de eso. Tomó la decisión, partió, está en paz. Estas personas están todavía consumido en el árbol de la institución, pero con su mente puesto en cortar la trama donde está colocado el nido, pero sin cortar la rama. ¿Se entiende? En la imagen. El nido está en la rama del árbol, pero yo estoy pensando constantemente en cortar yo mismo la rama donde está mi nido. No hay paz. La suegra de Pedro no tiene paz. No tiene paz, está enojada, está resentida. Pensemos que este aspecto de este relato es un relato muy útil para el acompañamiento de tantos católicos y católicas que están en estas circunstancias. No tienen paz. ¿Son católicos? Sí. ¿Se siguen llamando católicos? Sí. Pero tal vez hace 10, 20, 30 años que no van a una misa y que constantemente van a estar encontrándole el pelo al huevo para criticar a la iglesia. Y lamentablemente tenemos bastante pelo en el huevo para criticar a la iglesia. Bueno, hasta acá hay más. Tenemos entonces la conjetura de Dreuermann. ¿Se acuerda que era? La mujer, el miedo al futuro, el miedo a la pobreza, Pedro se fue, dejó todo y ahora viene ese loco a mi casa. O la hipótesis de Juan Mateo, una mujer que resiste a la institución, que está enojada, que adhiere, pero no adhiere. Entonces está en ese desgarro interior constante. La fiebre sería el signo de ese desgarro interior constante. Bueno, no sé si alguno está más por acá o más por allá, no lo sé. Fíjate, lo puse acá a la derecha, el miedo al futuro, el miedo a la izquierda, a mi izquierda puse las resistencias a la institución. No sé, cada uno piense, porque a veces tenemos un poquito de cada una de estas cosas también. Porque, por ejemplo, en la renovación carismática, en mi país, la renovación carismática es el embudo por donde entran muchos ex-resistentes. ¿Por qué? Porque entra la renovación carismática... A ver... ¿Y esta señora dónde la mete? En la Acción Católica, no dura ni 3 minutos. En la Legión de María, no dura ni 10 segundos. Y bueno, mandémosla al grupo de oración. Entonces, ¡que viva Cristo! Y así, mientras tanto, alaba a Dios y no piensa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas veces en los grupos de renovación carismática personas que tuvieron la mente formateada según el mundo que resiste a la iglesia durante 20, 30 años. En un momento de conversión tuvieron una gran experiencia, fueron bautizados con el Espíritu Santo, empezaron a partir de una oración, pero todo eso no está sanando. Basta que haya un
problemita con la coordinadora para que todo se venga abajo. ¿Y quién? Muchos de ustedes ser coordinadores de un grupo de oración. ¿Quiénes son coordinadores? Levanten la mano, los pecadores coordinadores. No me digan que, pero ¿ha habido alguna persona conflictiva en su grupo de oración? Acá no creo, ¿no? No. Bueno, quiero decirle que la conflictividad, al menos tómelo como una hipótesis para leer el conflicto, la conflictividad muy probablemente tenga que ver con esos parámetros de resistencia a la institución. Que cada vez que vos le decís, hermana, no, acá tenemos que hacer así. ¿Y quién es usted para decirme que tenemos que hacer las cosas así? Porque todo lo que sea autoridad les suena a institución. Y ya la libertad del espíritu se fue a los caños. Porque muchas veces en los grupos de oración, claro, al ser todo tan... La chica esa que bailaba, ¿no? Al ser todo así, está buenísimo. Pero cuando vos empezás a ser así... Ya le escupiste el asado a la piba. ¿Viste? ¿Se entiende? ¿Cuál es el remedio? Vamos al remedio. Primero, dice que cuando Jesús llegó a la casa de Simón y Andrés, ¿qué hicieron? Se lo dijeron de inmediato, o sea, le dijeron de inmediato que la mujer estaba enferma. Primero, cuando pensaba esto esta mañana me vino esta emoción. ¿Qué es decirle a Jesús que esa mujer está enferma? Lo que hacemos constantemente, interceder. Quiero que hoy, en este momento, ya, le digas a Jesús en tu corazón que está enferma, está enfermo, está endemoniado, que se droga, no encuentra el camino, está alejado de ti, tiene ese fuego como el de la suegra, o tiene ese miedo como el de la suegra, como ustedes quieran. Fuego miedo, fuego indignación, o las dos cosas. En este momento, yo he hablado ayer con algunas personas que han hablado, mi hijo, mi hija, yo noté, por ejemplo, cuando predicó Gustavo ayer a la mañana, que, bueno, ¿quién tiene un hijo con problemas de bipolaridad? Y vinieron acá un montón. Hasta yo tenía ganas de venir, porque tengo un montón de hijos. Hijos espirituales en mi parroquia. Jóvenes y adultos que vienen, que aparecen también. Nosotros decimos hechos percha, ¿no? Hechos percha que ya están. Así vienen a Cristo, ¿no? Y, pero claro, uno los acompaña, los reconcilia con Dios, los cuida, pero no es que se les va la bipolaridad de golpe. Y vos que estuviste media hora escuchando a una persona, consolando, a la semana que viene estás feliz y a la otra semana peor que la suegra de Pedro. Yo tengo unas cuantas hijas bipolares, ¿viste? Fíjense, hoy, en este momento, hacemos un pequeño, un minuto de silencio. Decirle a Jesús, contale, porque, y me vino esta emoción también, se los digo para motivarlos. Cuando estaba pensantísimo, pensando en estas cosas, me acordé del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, ¿no? Me acordé de Martín de Porres.
¿Saben que a Martín de Porres lo vieron predicando en las Filipinas? Martín de Porres tuvo este don de la bifurcación. El Padre Pío también. Pero Martín de Porres, que lo miran en Filipinas, de Lima a Filipinas, nada más. Un viajecito. Y les voy a contar también, entre paréntesis, que esta mañana, chusmeando mi Facebook, tengo un compañero sacerdote en mi diócesis, vecino mío, que es de Filipinas, y que ahora está de vacaciones en Filipinas. Y es joven, tiene cerca de 38 años, pero usted lo ve y parece un monaguillo. Y es re simpático, el padre Gary. Se mandó una foto, una concelebración de como 6, 7 obispos, se los ve, vestidos con mitra, cantando en tagalo, pero el idioma tagalo tiene algunas palabras del castellano. Por ejemplo, ¿saben cómo se dice señor en tagalo? Señor. Así que ya saben tagalo. Y están, usted tiene que ver a los obispos bailando. Ese. Y están todos los obispos con la mitra y todo. Dije, esto nunca lo vi, una ceremonia. Después se los voy a mostrar a los que quieran ver. Pues bien, lo vieron a Martín de Porres en Manila. Lo vieron al Padre Pío en Uruguay, hasta en Uruguay lo vieron, en Francia. Yo dije, ojo, me acordé de esto. Si Jesús, si hubo santos que tuvieron el don de la bilocación, Jesucristo el Señor, que está ahí en el Santísimo con nosotros, que está acá con nosotros, ¿no se podrá hacer una escapada a mi casa a curar a mi suegra o a mi hijo? ¿Qué les parece? Sí. En este momentito de silencio, cada uno le dice, Señor, necesito que vayas a mi casa o al lugar donde vos estás. Se acercó. Bueno, es lo que recién acabamos de hacer. Jesús le pidieron que se acerque, no. Él lo hizo, pues sí. Tercero, la tomó de la mano. La palabra tomar es el verbo de donde viene la palabra democracia, kratos, poder. La tomó de la mano, o sea, la agarró fuerte. No dice que la miró a los ojos, pero yo me imagino que la debe. La otra que estaba más enojada que una cabra, o más loca que una cabra. ¿Se imaginan? La tomó de la mano. ¿Y qué más hizo? La hizo levantar. A ver, ¿quién quiere saber lo que hizo Jesús? ¿Vos querés? Le agarró miedo. A ver. Bueno, la hizo levantar. Entonces, quiero decirles esto, a ver, escuchen. Esa mujer necesitaba la seguridad de una mano. Muchas veces necesitamos ese empujón, ese... Quiero que lo sepamos, a veces nosotros tenemos una pastoral de libertad y está muy bien, pero hace falta también una pastoral de poder.
y de autoridad. Muchos de los, sobre todo con los jóvenes necesitan que después sí se rebelan, pero les da seguridad. Necesitan la seguridad de la autoridad y de la verdad. Lo que hizo Jesús fue darle la seguridad de la verdad, pero desde una relación, por eso tomar de la mano. No es la ley por la ley, es la ley en el marco de una relación. De una relación de amor, de respeto, de cercanía. Es el gran arte de la pastoral. No es la ley por la ley. Es, y tampoco es una relación sin ley. Es la ley en el marco de una relación de amor y respeto. ¿Y qué dice? Que la fiebre se le fue. No dice que Jesús exorcizó la fiebre. No, 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 se le fue la fiebre. Se le fue el mal. ¿Por qué? Porque muchos de los males se nos pegan justamente porque carecemos de esta relación fundante que constituyó Jesús, la relación con el Señor. Y carecemos de una ley que nos dé parámetros ciertos y claros. Es medio difícil hacer un momento ahora de oración. Yo lo que les voy a proponer es esto. Más que cantar, porque también tenemos que un poco preservarnos la garganta. Y yo lo que les diría es esto. Tomen el texto. Ahora, el texto de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 31. Volvemos a entonces, pero igual, el libro les da la indicación de cómo la hacen. La idea es meditar un poquito este texto. Yo los invito a que ahora, ¿tienen algo para anotar? Sí. Bueno. Entonces, tómense 5 minutitos así donde están. 5 minutitos de silencio. Por favor, hagamos silencio. Minutos, 5 minutos de silencio. Ustedes anoten esos nombres y esas situaciones. O sea, yo me imagino que quienes le dijeron a Jesús, le dijeron, está ahí, no le habrán dicho, mi suegra está ahí, tiene fiebre. O sea, tenemos un pequeño diagnóstico. Comentárselo a Jesús. Mi hija o mi hijo tienen bipolaridad y están, mi hijo y mi hija se drogan o me parece que se drogan. Decírselo a Jesús. Y te pido, Jesús, y escribir esa oración, escriban hoy una oración personal que les va a servir a ustedes para decirla muchas veces. Señor Jesús, te pido que vayas ahora allí, tomes con tu mano a tal persona y hagas levantar a tal persona de su frustración, de su depresión, de sus miedos, de sus inseguridades, de sus locuras. Que este momento sea silencioso y que lo que construyamos por escrito sea como un algo que nos quede a todos nosotros. Amén. Le pido a los músicos que acompañen este momento con música de acompañamiento suave, sin canto, solamente música.